Amor eterno a 37 años de la muerte de Viridiana a la triste, hija de Silvia Pinal. Jaime Garza comparte que aún tiene presente, pues la tiene muy presente, eran novios cuando ella falleció. Incluso revela que tuvo muy malos pensamientos en ese momento. Entrevistamos al primer actor, Jaime Garza, y nos confesó cómo es que ha salido adelante tras la pandemia que vivimos por el coronavirus. Pues padece diabetes y forma parte del grupo vulnerable al virus. Hay ciertos ahorritos y cuento con mi... Yo soy socio honorario en la ANDA. Recibes también al mes una cantidad. Y luego también estoy en la Fundación Banquels. La señora Pinal me metió ahí. Y pocas cosas, pero juntas te apoyan económicamente un poco para lo necesario. Gracias. El famoso actor y tío de Mariana Garza se mostró agradecido con la mamá de su exnovia Viridiana La Triste, quien falleció en un accidente automovilístico en octubre de 1982. Tras esta dolorosa partida, habla con ella todos los días. Yo a Viri siempre tengo su foto. ¿Dónde la tiene? Sí, la saludo. No, en la mañana, en la noche. Le digo, hola mamá, buenos días. ¿Qué pasó, corazón? ¿No? Y cuídame. Porque como tal, nunca hubo una despedida. Nunca se despidieron. No, realmente no. No, realmente no. La vida sigue y pues tarde o temprano estaremos juntos otra vez todos. ¿Ella se murió realmente enamorada de usted? Pues sí. Yo pienso que sí. Jaime contó si tras este difícil episodio pensó en quitarse la vida. Sí lo piensas en un momento dado, ¿no? Pero no lo llevas a cabo. ¿Sí pensó, señor, en quitarse la vida después de la muerte de Viridiana? Lo piensas, pero no lo hace. Sí fueron 2, 3, 4 años muy difíciles, pero aceptas y de alguna manera pues estás con ella, ¿no? Desde entonces, Viridiana La Triste, que en paz descanse, ha sido un ángel para él. No, si piensas en no estar, ¿no? En querer irte, piensa. No estar. Para no estar padeciendo lo que está pasando. Pero no ya como, y que si con pistola o barbitúricos. No llegué a pensar. No, yo la vida la quiero mucho, la amo pese a todo, ¿no? Por eso es un ángel para mí, porque ahí está, ¿no? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Fíjate que es muy lastimoso ver a mi querido Jaime Garza tan deteriorado físicamente. Era un galán de telenovelas, claro. Este cuate. Sí, pues cuando estaba con Viridiana ya vimos las fotos, muy jovencito y todo. Pero bueno, pues hay errores que marcan tu vida y te acompañan siempre. Así es. Y esta historia con Viridiana fue una de ellas. Y aunque lo superó y todo, pues siempre ha sido algo lamentable, ¿no? Mi querido Jaime perdió una pierna también. Por las drogas, las adicciones. Sí. Él dice que por otra cosa, que porque él sentía una pequeña molestia y que nunca le hizo caso. Pero finalmente yo creo que fueron los excesos en su vida, ¿no? Pero ahora ya está bien. Sí, afortunadamente. Te mandamos un cariñoso abrazo, amigo, gran actor, Jaime. Sí, Jaime Garza. Oye, ¿tú sabes qué es lo que revelan las firmas de Verónica?